Parece que me voy levantando por la cara que cargo, pero no, no me voy levantando. Son las 9 de la mañana. Me levanté desde las 6:30, plebes, pero estuve como media hora sentada en la taza. Neta, yo me voy a prohibir ir al baño con mi teléfono, porque desde que yo agarro el teléfono y me voy al baño, yo puedo durar una hora sentada ahí. Se me va el tiempo completamente. Una cosa que no te puedo explicar. En fin. Estoy aquí fuera del laboratorio, ya fui a dejar a la Lía, hoy es lunes, la verdad es que me siento bien cansada, plebes, no descansé el fin de semana. Para mí los fines de semana son sagrados, ¿por qué? Porque toda la semana andaba trajineando de un lado a otro y ya se llega el sábado y es como, ok, vamos a descansar, nos vamos a levantar un poquito más tarde, vamos a salir a lo mejor a desayunar o nos quedamos en casa y salimos nada más a comer, O sea, realmente para nosotros los fines de semana son para descansar y para llevar a Lía a algún lado a comer o a unos jueguitos o algo, porque pues toda la semana está en la escuela. Pero este fin de semana sí fue muy, muy, muy ajetreado. Les cuento así como que rapidito. El día viernes falleció mi abuela, falleció mi nana, la mamá de mi mamá, y en enero falleció su papá. Entonces ha sido un año bastante duro para ella. Ya lo estábamos esperando con mi nana, pero pues una partida siempre va a doler. Así que pues les digo, el fin de semana fue algo pesado. Ayer domingo nos levantamos temprano porque ayer fue cumpleaños de mi compadre. Fuimos a desayunar con él. Andamos desvelados, andamos cansados, andamos trasnochados, tú sabes. El caso es que pues no he podido descansar como tal. Ahorita hasta las niñas andaban que no sé, ellas se levantan desde las 6 de la mañana. Ah, no, ahora de plano eran las 7 y ellas todavía seguían dormidas. Llegó el Oscar del gimnasio y dice, ¿y estas qué? ¿Todavía están dormidas? Y les digo, sí, todavía están dormidas. Y cuando se levantó la Lía dice, mamá, es que no me quiero levantar. Y es muy raro, yo creo que dos veces nada más me ha dicho eso. No se quería levantar, pobrecita. Porque está cansadita, pues, pero ya, ahorita ya la dejé en su escuela. Llegamos un poquitito tarde, como 5 minutos. Lo bueno que estábamos dentro del tiempo que te dan de tolerancia. Pero ya se quedó ahí en su escuelita. Mañana ahí paro completamente aquí en México. No se va a las escuelas, creo que no se va a laborar, algo así. Y muchas escuelas se hicieron como que el puente largo, no tuvieron clases el día de hoy, y bla, 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 pero pues la niña, ella sí tuvo. Al principio sí dije, ay, hubiera tenido puente, pero luego dije, no, 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 ¿cuál puente? Que se vayan a la escuela, que se vayan, porque vieron cómo está aprendiendo de cosas Lía, plebes. Entonces dije, nada, que se vaya a su escuela, ¿qué va a estar haciendo ahí en la casa? En la casa lo único que va a hacer es estar viendo televisión, porque le encanta ver la televisión. Oiga, perdónenme, es que estoy grabando con el teléfono. Le encanta ver la televisión y saquear todo lo que hay en el refri. Entonces dije, nada, nada, nah, que se vaya a la escuela. Y yo se supone que ahorita yo la dejo, voy al gimnasio. Pero hoy no voy a ir al gimnasio, plebes, porque estoy aquí afuera del laboratorio. Hoy me toca hacerme unas pruebas, unos análisis de sangre. Tengo que hacerme una biometría hemática, un perfil de lípidos, creo que leí ahí, no sé qué es eso. Tengo que hacerme varias cosas porque me voy a operar. Me voy a operar. No les he dicho de qué, no les he contado, pero este fin de semana voy a entrar a cirugía. Sí les voy a contar, pero más al ratito. Voy a entrar a cirugía y pues necesito hacerme todos los exámenes preoperatorios. Ahorita son de sangre. No sé si me vayan a hacer de orina o de popó. No sé, voy a preguntar. Pues ahorita que entre. Y también tengo que ir a hacerme algunos rayos X. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Por eso no voy a ir al gimnasio ahorita. Pudiera ir en la tarde, pero vieran que no me gusta ir al gimnasio en las tardes, pleonas, porque está muy lleno. Demasiado lleno para mi gusto y no me gustó. Ya fui dos veces y de verdad que no la armé, no la hice y le dije a mi entrenadora, sabes que no vuelvo a venir en la tarde. Pero ahorita vamos a ver. Voy a bajar porque ya es muy tarde. Vamos. Lista. Me da un chorro de risa, pues déjenme prender la computadora, ándale. Déjame prendo la camioneta porque aquí está haciendo un calorón de aquellos, pero un calorón.
ya salí, ya me sacaron mi sangrita. A veces me duele, ¿en qué estará eso, Ple? Es que a veces me duele y a veces no me duele. No sé qué onda. Ay, pero yo digo que ya, el Oscar un día le sacaron sangre, Ple. Literal duró con esta cosa como 3 horas. Miedoso. Digo, quítatela, no, me acaban de sacar sangre. En fin, ya terminé eso. Y ahorita lo que voy a hacer es, estoy tentada a irme a hacer las radiografías que necesito de una vez, o sea, ya para tenerlas listas. Necesito ir a comprarme un jugo también de Betabel, plebes, porque andaba con una anemia que no se imaginan. Horrible, horrible, horrible. Gracias a Dios, ahorita ya estoy subiendo la hemoglobina. Eso está súper bien. Ustedes saben que para una operación, pues tenemos que estar al 100, pues por eso son todos estos estudios preoperatorios. Entonces, ¿qué? Necesito sacarme una radiografía del tórax y otra radiografía, pero no me acuerdo de qué. Ahorita me voy a fijar. Y este, pues son las 9:23. Creo que sí lo voy a hacer. No traigo hambre todavía. Normalmente a esta hora ya traigo un hambrón de aquellos, pero no traigo hambre. Así que voy a aprovechar. Voy a aprovechar para hacerlo de una vez. Aquí vamos, ya en camino. Ya fui a Salud Digna. Hice cita para que me hicieran los rayos X, que por cierto estaban en promoción, yo no sabía, pero están en 75 pesos, se me hizo súper económico. Nada más que voy a venir más al ratito porque si de plano ahorita estaba muy lleno, me tenía que quedar como hasta las 11 más o menos. Y pues no, imagínate tú, son las 9 de la mañana, 9:46. Ay, no, pierdo mucho tiempo. Entonces, lo que voy a hacer, pues me voy a venir aquí al lugar en donde hacen, porque me tengo que hacer una radiografía del tórax. Y de este, ay, les venía llorando. Venía escuchando una canción y me sacó las lágrimas la mendiga canción. No cabe duda que cuando uno es la de Edén Muñoz, plebes, no sé cómo se llama, pero es una que dice, ay, no, ni se las canto porque voy a chillar, pero es una que se le dedica a los hijos. Y yo creo que cuando eres papá, ahí te puedes dar cuenta de que lo que realmente importa, pues ya no es lo material ni nada, ¿no? O no sé si ya me estoy haciendo viejita, si son los años, no sé qué es lo que pasa, pero para mí lo más importante son mis hijas. Mira, quiero llorar. Son mis hijas y que estén bien. Y todo lo que hice la canción, ay, no, me hizo llorar un montón ahorita. En fin, ¿qué les venía diciendo? Esto no les venía diciendo. Les venía diciendo que vengo aquí a que me saquen la radiografía del tórax. Y más al ratito voy a ir a que me hagan, pues, el electrocardiograma. Y pues ojalá que esté abierto, no sé si está abierto, busqué el número y no lo pude encontrar, según yo lo tenía. No es un lugar que me guste ir mucho porque, luego les voy a platicar, pero no me gusta ir mucho a ese lugar, pero ni modo. Así que ahorita les cuento qué show. Miren, es aquí, está enfrente de la UDO. Para las personas que viven en Guamúchil, seguramente saben, aquí hacen rayos X, de este lado te hacen ultrasonidos. Les digo que no me gusta mucho venir para acá porque aquí es donde hicimos, aquí es donde nos avisaron, aquí, en ese lugar en donde voy a entrar, ahí fue donde nos dieron la noticia de que pues a mi papá no le quedaba mucho tiempo ya. Entonces, para venir aquí es como, mira, yo te pudiera enseñar, estoy chinita, pero bueno, vamos a hacerlo. Pues listo, o sea, en menos de 5 minutos ya está listo este estudio, que es la, no es tomografía, son rayos X del tórax. Y me costó barato, como 300 pesos, pensé que iba a estar más caro, pero no, les digo que es aquí, miren. Rapidito, también me hacían el electro, plebes, pero el electro valía 400 pesos, pero no te hacían la interpretación ni nada de eso. Entonces tengo que ir a otro lugar. Les digo que en Salud Digna ya hice la cita y todo. Déjame, es más, déjame ver a qué horas es la cita. Estaba en promoción en 75 pesos, no les dije. Pero, déjenme les digo, creo que ahí no me van a hacer la interpretación tampoco. ¿No dice qué horas es mi cita? Fine. Yo sigo en las mismas fachas. Llegué a la casa, ya voy a comer. Déjenme les enseño. Aquí está la comida, hay un poquito de frijol y se me antojó una carnita como con chile.
y un poco de ejotes. Le pongo papa para que la Lía coma, pero en realidad yo no como casi papa. Sí le llego a echar, pero muy poquita. Iba a ser, en vez de frijol, iba a ser arrocito, pero no tengo. Entonces, pues calenté el frijol que tenía ahí para que no se desperdicie. Y me estoy dando cuenta que el foco está apagado. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen que me pasó? Resulta que tengo que ir a sacarme el electro ahorita, pero me tomé un café y no sabía yo que no debía tomar café, chocolate ni nada de eso porque pueden alterar los resultados. Así que por hoy se cancela la ida del electro, me lo voy a tomar hasta el día de mañana, pues ni modo. Y yo nunca tomo café así de tarde, pero hoy dije, ay, es que se me antojaba muchísimo y tómala, tómala, barbón. Estoy calentando la. Vean. Me estoy calentando, no me gusta a mí la comida fría jamás. Necesito estar bien calientita como debe ser. Plebes, por cierto, recomendación de ahorita. Yo sé que casi pues no les subo videos aquí en el YouTube, pero si hay algo que les puedo recomendar ahorita, es, ahorita que dije café, dije a las plebes de YouTube, no les he dicho, este café. Este es café con extracto, ¿cómo se dice? Café verde. Extracto de café verde, sí. Les ayuda, plebes, una cosa, si ustedes son estreñidas, si ustedes no tienen energía durante el día, vieran esto cómo les ayuda, plebes. Les voy a dejar el link donde yo lo compro. Este lo venden en Estados Unidos, pero también lo consiguen en México. Se los voy a dejar. No, hombre, plebes. Y si aparte están como en esa onda de pérdida de peso y demás, de verdad, vayan y compren. Es bien económico, pero esta cosa, plebes, los va a hacer ir al baño que ustedes no se imaginan. Les va a sacar kilos y kilos de ya saben qué. Buenísimo, buenísimo. Por Instagram ya se los he recomendado muchísimo. Por Facebook también ya les he dicho mucho. Vayan a probarlo, vayan y chéquenlo, porque de verdad, y como están haciendo del baño, no les da una diarrea, ¿eh? No es como que van a estar ahí. ¡Uy! No, 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 no. Les ayuda a que todo lo, el tracto intestinal se llama, que los intestinos trabajen como deben de trabajar. Y vas al baño súper a gusto, sientes la panza, plebes, desinflamadísima, una cosa que te quedas tú a la madre, o sea, y bajas de peso. Te ayuda muchísimo a bajar de peso. Es este, miren, así es un sobrecito. Este se lo van a vaciar a un vasito de agua, más o menos así de agua. Se lo van a tomar todos los días en la mañana y después me lo van a agradecer. Van a ver. Ahorita me acordé, dije a las plebes de YouTube, no les he dicho. Y aparte, con ellos, plebes, tenemos código de descuento, así que ustedes pueden usar el descuento para que les salga pues más barato, pero es bien económico. Sin descuento es bien económico, así que, ay, este Oscar me quita todas las, me cae gordo a veces porque me quita todas las cucharas de aquí de la, como él quiere limpiar todo rápido, me quita todas las cucharas, plebes. Y luego ahí tengo que agarrar otra cuchara. Ustedes no batallan con eso y sus, en sus maridos. Yo sí, me chingo. Gordo, me cae que me quitas las cosas de ahí. Dices que es para que se mire limpio. Hagan de cuenta que es, parece el amo de casa, le digo. Todo me anda moviendo siempre, todo. En fin, déjenme comer. Ya les hice la recomendación del día. Ya tengo aquí mi. Provecho si están comiendo. Oigan, chicas, ya estoy a punto de irme a dormir, de irme a acostar. Nada más que venía a limpiarme mi cara y todo eso, y pues obviamente para contarles pues todo el mitote, ¿no? Porque ya sé que les he venido diciendo, es que me voy a operar, es que me voy a operar, y nomás no les digo qué es lo que me voy a operar, no les, pero yo, ustedes saben que yo les dije, yo les voy a contar todo el mitote. Bueno, resulta y resalta, redoble de tambores. Ok, plebonas, ustedes saben que yo me hice una manga gástrica hace 9 años. Nueve hermosos años en los que de verdad hasta la fecha yo no me arrepiento de haberme realizado ese procedimiento. Lo sigo recomendando con ojos cerrados. Estoy hablando de la manga gástrica, ¿no? A mí, yo súper agradecida por lo que yo me hice. Lo que me sucedió de la reganancia de peso y demás, bueno, ya esas son otras cosas. Lo que me voy a realizar, plebonas, hace un tiempo a mí me entró mucho la curiosidad y la inquietud, sobre todo, de ponerme un balón gástrico. El balón gástrico lo que hace es quitarte como espacio en tu estómago y por ende bajas de peso, bajas entre 15 y 20 kilos, algo por el estilo, o hasta 30, no recuerdo muy bien. La verdad es que Oscar no estaba como que muy de acuerdo. Sin embargo, él, pues lo que a mí me haga feliz, adelante, hazlo. Investigando e investigando e investigando, me encontré con este nuevo método que se llama Toré.
lo hace un doctor al cual he investigado muchísimo, he visto todos sus casos, ya platiqué con él, o sea, ya todo. Me empezó a llamar muchísimo la atención, estuve investigando, les digo, de qué se trataba este método. Una vez que investigué lo que tenía que investigar, me decidí y eso es lo que me voy a hacer. Me voy a realizar una cirugía para pérdida de peso, que es el método Touré. Este se recomienda para personas que han tenido una cirugía bariátrica anteriormente y han reganado peso, ya sea, bueno, es más que nada para las personas con bypass, sin embargo, ahorita ya está demostrado que se puede hacer en personas con manga gástrica. Yo les quiero compartir todo este proceso porque siento que con este tipo de información, con este tipo de videos, yo las puedo ayudar muchísimo. No saben la respuesta que yo tuve cuando yo les compartí mi manga gástrica. Fueron cientos y cientos de personas que, híjole, vivieron conmigo el proceso y que además se sometieron a una manga gástrica porque vieron a la Yoshimi hacerlo y vieron sus resultados y todo eso. Entonces, por eso es que yo les quiero compartir ahorita todo este proceso que estoy a punto de vivir. El método Touré, plebonas, lo que va a hacer en mí, ahí les va. Es una cirugía, todo es por medio de la boca, es por endoscopía. No va a haber ninguna herida por fuera, así como la manga gástrica convencional. Van a reducir el estómago de nueva cuenta. Tengo que volver a empezar todo el proceso, dieta preoperatoria, luego voy a estar en dieta líquida, luego voy a ir con las papillas, luego con alimento blando. O sea, hagan de cuenta que yo me voy a volver a hacer una manga gástrica. ¿Por qué decido hacerme esto? Si van a decir, Yoshi, pero es que, o sea, chécate lo que te pasó con la manga gástrica, no tienes miedo de volver a engordar y todo eso. Yo jamás le voy a echar la culpa a la manga gástrica de mi reganancia de peso. Fue por otras razones. Fue un conjunto de situaciones los que me llevaron a esta reganancia de peso. Recuerden que el estómago es un músculo y como tal crece de nuevo. Así que mucho ojo, cuiden mucho su manguita porque puede volver a pasar esto. Este método nuevo lo quiero probar. Me quiero dar una segunda oportunidad, plebonas, porque a pesar de que yo estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo saludable y todo eso, es una realidad que para las personas que ya tuvimos un procedimiento como estos, nos cuesta 20 veces más bajar de peso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado a comer a veces poquito, a veces comes más, pero a veces vuelves a comer poquito. Entonces es bien difícil, no funcionamos como una persona con estómago normal. Yo me hubiera podido hacer el bypass, pero el bypass sí no me animo. El bypass es mucho más fuerte en cuestión de que es una cirugía no absortiva, por lo cual siempre tienes que estarte vitaminando de todo a todo. Y digo, si yo ya padezco un poquito de hemoglobina baja y todo esto, al hacerme el bypass, lo que voy a hacer es agudizar más el problema. Y ese no es el caso. Así que este método creo que va muy bien con mis objetivos. Yo, ustedes saben que hacemos ejercicio todos los días, de lunes a viernes, tratamos de comer lo más saludable. Entonces, esto va a ser como un empujoncito, una ayudadita para lograr mis objetivos, a lo mejor un poco más rápido de lo que probablemente me llevaría hacerlo como lo estoy haciendo. Yo en muchas ocasiones les he mencionado que yo no llevo ninguna prisa, que no importa que me tome 2 o 3 años, pero que yo lo voy a hacer. Sin embargo, al estar investigando sobre este método y todo este proceso, dije, bueno, ¿por qué me tengo que esperar? Si está esa herramienta de la cual puedo echar mano, pues adelante, hay que hacerlo. Mientras no tenga yo riesgos, bueno, toda operación, todo procedimiento conlleva su riesgo. Sin embargo, esta operación es mínimo el riesgo que puede existir. Así que, pues sí, plebonas, vamos a comenzar de nuevo este proceso después de 9 años. Lo voy a estar compartiendo con todas ustedes. Me voy a operar este próximo sábado. No sé cuándo ustedes vayan a estar mirando este video, pero me voy a operar el sábado. Déjenme ver qué fecha es. Soy malísima. Este próximo sábado 5 de octubre me voy a estar operando en la ciudad de Hermosillo. Síganme en Instagram, síganme en Facebook, allá les voy a estar pues transmitiendo así en vivo y a todo color. Si se quieren como enterar en el momento, obviamente les voy a estar grabando todo para traérselos aquí también a ustedes. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Este método, plebes, no es necesario estar hospitalizada como con la manga gástrica o un bypass.
Este simplemente vas a entrar, en media hora te ajustan otra vez el estómago, sales de la anestesia, tardas como 3 horas más o menos lo que tardes en salir completamente de ella, te vas a tu casa. Me puedo regresar yo a Sinaloa si quiero ese día, sin embargo el doctor me dijo, me gustaría que te quedaras aquí una noche solamente por cualquier cosa que pudiera pasar y yo poder accionar. Entonces nos quedamos una noche y el domingo, si todo sale bien, si todo está perfecto, nos regresamos a Sinaloa y comenzamos de nuevo. ¿Por qué me siento más nerviosa? La verdad es que hace 9 años yo no estaba nerviosa para nada, yo estaba súper contenta, súper feliz, súper ansiosa de realizarlo, pero antes yo tenía otro contexto en mi vida. Éramos solamente mi esposo y yo, no tenía otra responsabilidad más que estar en mi casa, yo no trabajaba, o sí trabajaba, ya ni recuerdo el caso, no, sí trabajaba, creo que sí trabajaba, pero era como de que dejo de trabajar, no pasa nada, o sea, mi marido era el que me mantenía. No tenía hijas, no tenía nada, o sea, era fácil para mí. Ahora mi situación es distinta, tengo 2 niñas, tengo más responsabilidades, todo es distinto. Ahora sí, yo creo que el hecho de tener hijos te hace pensar 1000 veces más todo lo que vayas a hacer, porque recuerdas que tienes personas que dependen totalmente de ti. Sí siento un poquito más de nervios, pero estoy muy contenta, estoy muy emocionada, porque yo el conocimiento ya lo tengo, sé lo que tengo que comer, sé cuánto tengo que comer y sé cuándo sí y cuándo no. Estoy ya muy entrada en el ejercicio y demás y sé que esta vez va a ser para siempre, lo sé. Entonces por eso vamos a echar mano de ese recurso y bueno, todas las personas que estén en mi situación, que se hayan hecho alguna operación bariátrica y hayan reganado peso, aquí estoy otra vez como conejillo de indias. Bueno, no soy conejillo de indias porque ya se ha comprobado y hay personas que se lo han hecho y demás. Sin embargo, pues para mis plebonas, para que vean todo el proceso y si en algún momento ustedes quisieran hacérselo, pues ya tengan por lo menos mi testimonio. Pero sí, eso es lo que vamos a hacer. Deseenme mucha suerte y nada, yo voy a estar compartiéndoles con muchísimo gusto a todas ustedes lo que va a suceder. Les mando un besito.